una excelente tarde. Mi nombre es Ignacio Choncoquia Huiste, soy guía de turismo de Sonolica, Veracruz. Nos dirigimos a lo que es a la cascada de Atahuitzía. Como verán, estamos alrededor de un gran paisaje. Les envío un cordial saludo a todos los turistas que desean visitar aquí a lo que es el municipio de Sonolica. Les digo de todo afecto, visiten aquí en Sonolica. Nos encontramos debajo del Palacio Municipal. El horario es de 9 a 3 de la tarde. Aquí está un servidor para atenderles. Bueno, cada turista que venga, pues ahí escoge el área natural que gusta visitarnos. En Atahuitzía encontramos lo que es la cascada de 122 metros de caída libre, y alrededor encontramos un diverso paisajes y diferentes tipos de animales como ardillas, temazates, diferentes tipos de aves. Y lo que es aquí en la congregación de Tonalixco Grande, todos los lugares hablan lo que es el dialecto náhuatl. De hecho, yo lo hablo el 85%. Sepsilan palolistli inom iganoche inom toyolo a Jalapa. ¿Qué fue lo que dijiste? Un saludo con todo corazón a Jalapa. De preferencia nos visitan más del estado de Puebla, de la Ciudad de México y de Veracruz. ¿Qué costo tienen esas camionetas? De hecho, varía la tarifa dependiendo del destino donde llegan las personas. La tarifa mínima es de 13 pesos y la máxima es de 60 pesos. Para un turista que quiere venir a Tlahuitzía, ¿cuánto le cuesta? De 55 a 60 pesos. La riqueza de aquí es el café, que es más exportado y es lo que más producen aquí. De hecho, existe una leyenda que dice que va a llegar el día cuando ocurra un diluvio, se va a llenar lo que es Sonolica y va a llegar a lo que es hasta donde está señalando la mano del Cristo. Y pues otros tienen lo que es los católicos tienen su propio mito que está bendiciendo más que nada